Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Un funcionario de Estados Unidos intentó negociar la salida de Maduro con un miembro del régimen. El exdirector interino de Inteligencia Nacional y actual embajador ante Alemania, Richard Grenell, se reunió, eh, se reunió en México con el ministro de Comunicación de la dictadura, Jorge Rodríguez, en septiembre. Según reportó la agencia Bloomberg, el esfuerzo fue infructuoso. Recuerden dejar un comentario en este video. Recuerde que su opinión es muy importante para este canal. No olvide también dejar un me gusta eh, para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. Muchísimas gracias. Un funcionario de la administración de Donald Trump intentó negociar la salida del dictador venezolano Nicolás Maduro del poder, reportó este miércoles la agencia Bloomberg. En concreto, el exdirector interino de Inteligencia Nacional y actual embajador ante Alemania, Richard Grenell, se reunió en México con el ministro de Comunicación de la dictadura, Jorge Rodríguez, en septiembre. Eh, no obstante, su esfuerzo fue infructuoso. Las fuentes consultadas por el medio estadounidense dieron versiones contradictorias acerca de si Grenell contaba eh, con la autorización del gobierno para llevar a cabo las conversaciones. Dos de ellas indicaron que efectivamente contaba con el beneplácito de Robert Brien, el asesor de seguridad nacional de la administración. Una dijo que ni el secretario de Estado Mike Pompeo ni el enviado especial para Venezuela Elliot Abrams estuvieron al tanto de la iniciativa hasta después de su conclusión. Ninguna de las partes involucradas realizó declaraciones sobre el evento. Estados Unidos lleva a cabo una estrategia de presión máxima para lograr el fin del régimen que se ha traducido en la imposición de numerosas sanciones a la dictadura y sus miembros más prominentes y ofreciendo a la vez un enfático respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. Los últimos esfuerzos en esa línea han estado enfocados en rechazar las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre por Maduro. De hecho, este mismo miércoles respaldó en la Organización de Estados Americanos una resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el reconocimiento de los resultados. En concreto, el texto presentado por Colombia establece que el reconocimiento de los comicios eh, dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, Justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos eh, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.